Estamos hoy aquí para darle la bienvenida a Roberto. Muy contento, la verdad, por parte del club al que represento, porque bueno, siempre cuando alguien conoce tus miserias y tus virtudes y aún así te vuelve a elegir como Roberto, pues bueno, siempre está bien, ¿no? Siempre se ha dicho que el que te ha visto en calzoncillos y con resaca y aún así te quiere, pues puede ser amor verdadero o al menos algo parecido, que en el fútbol hoy se estila muy poco. Así que bueno, a nivel deportivo poco que presentar, la verdad, sigue siendo el mismo que nos dejó hace 6 meses, tipo zurdo, polivalente en ataque, ligeramente avinagrado de carácter, cosa que nos viene muy bien para lo que tenemos ahora por delante. Y bueno, un tipo competitivo al 200% y bueno, y lo que busca Manuel al final, una persona comprometida en ataque y comprometida en defensa también, que para el carácter que tiene este equipo y la seña de identidad del club, pues considero o consideramos todos fundamental. Por lo demás, pues bueno, poco más que presentar, porque no sé si habrá hecho algún tatuaje nuevo o habrá comprado un perro, pero por lo demás no creo que haya mucha diferencia de los últimos 5 meses hasta ahora. Así que aquí lo tenéis. Bueno, Roberto, bienvenido de nuevo a Extremadura. Me gustaría preguntarte, sobre todo al principio, que ¿has encontrado alguna diferencia entre el Extremadura del que te marchaste al que has conocido ahora cuando has vuelto? Bueno, antes de nada, agradecer a Luis y al club la oportunidad de poder volver y nada, estoy muy contento y con muchas ganas de afrontar este reto que estoy completamente seguro que entre todos lo vamos a sacar adelante. Y en cuanto a la pregunta, Rodri, no, a ver, yo creo que es el mismo lugar, es el mismo club, yo creo que van progresando y bueno, yo creo que están en una buena línea y como club han subido un par de escalones. Has llegado a confesar que es un club que te ha sido difícil quitártelo de la cabeza, aun cuando te marchaste. Sí, la verdad es que es así. Me siento muy identificado tanto con el equipo, con las ideas del míster, con los compañeros, con la afición y bueno, como te he dicho antes, estoy muy contento de poder estar de vuelta para aportar el máximo y que consigamos todos lo que queremos. Robert, parece ser que era uno de los más interesados en poder volver. ¿No terminabas de estar a gusto, no terminabas de estar bien allí en Albacete? No, bueno, al final sí que es verdad que cuando me dices la opción de poder venir aquí de vuelta, tampoco tenía muchas dudas. Al final yo el año pasado me marché de aquí porque quería jugar en Primera División y bueno, al final no se pudo dar y lo que hicimos a principio de temporada es optar por el Albacete, pero bueno, allí también he estado muy contento y la verdad es que me han tratado muy bien, pero bueno, cuando surgió la oportunidad de poder venir aquí otra vez, no tuve muchas dudas. Todo un poco intermitente, no ha sido esa continuidad que quizás tú es lo que buscas y lo que quieres, sentirte importante en un equipo, ¿no? Sí, bueno, al final comencé jugando, sí que es verdad que en una posición que no conocía demasiado, pero bueno, y luego al final también tuve un par de lesiones que también me impidieron tener esa continuidad que yo creo que todos los jugadores quieren. Y bueno, al final eso fue un poco lo que ocurrió. Jugando más por el medio. Aquí caes más a banda, ¿no? Sí, bueno, los primeros 6 partidos los jugué ahí, para mi gusto, demasiado cerca del delantero y esa posición sí que yo creo que es la más desconocida para mí, pero bueno, yo creo que, como ya he dicho, y creo que a vosotros, que el jugador cada día tiene que ser más polivalente, tiene que saber adaptarse a las máximas posiciones del campo posibles y bueno, en ello estamos. Por cierto, que el primer día que llegas te encuentras un poco con ese bombazo que era la salida de Willy. Lo viviste todo de manera rápida, ¿no? Te reintegraste totalmente, ¿no? Sí, es verdad. Justo llegué el día que el Capi se iba, con un poco de pena, porque al final el año pasado compartir con el vestuario fue un placer. Pero bueno, también contento porque yo creo que le va a ir muy bien. Conoces a Manuel, conoces el vestuario, en ese sentido mucho más fácil y ya te vimos en Vallecas el otro día, ¿no?
comprometido total, ¿no? Sí, lo tengo claro, no ha cambiado nada y creo que si todos somos capaces de plasmar lo que quiere el míster en el campo, no vamos a tener problema. ¿Qué te ha pedido el míster? ¿Lo mismo? ¿No te ha tenido que hablar mucho? No, al final llegué el otro día a entrenar, tampoco se ha cambiado mucho la forma de entrenar, el mensaje es claro y tampoco me ha pedido nada nuevo. Roberto, el objetivo de la permanencia, ¿te parece más difícil que el año pasado, menos, parecido? Diferente. Yo creo que comparar es bastante, no sé, yo creo que nos tenemos que centrar en esta temporada. El año pasado fue el año pasado y este año va a ser lo que tenemos que estar preparados para sacarlo adelante. O sea, no hay que comparar. ¿Y luego qué porcentaje le das de importancia a que el grupo se conozca, como ya lo hace el año pasado? Incluso entre vosotros tenéis varios grupos de compañeros que estáis muy unidos, muy juntos. ¿Qué importancia le das a esto para buscar la permanencia? Bueno, es importante, ¿no? Yo al final he venido de nuevo este año y veo a un vestuario muy unido. Hay jugadores diferentes a los que había el año pasado y en ese sentido no ha cambiado mucho, ¿no? El vestuario está unido, el vestuario va a una. Hay muy buena relación entre los jugadores, entre el cuerpo técnico y con eso siempre es mucho más fácil. Hace dos semanas jugaste con el Lugo, ahora otra vez. ¿Cómo es eso de enfrentarte en poco tiempo dos veces a un equipo con camiseta diferente? Bueno, al final yo cada vez que salgo a campo intento aportar y dar lo máximo para el equipo que represento y bueno, tampoco va a ser raro, ¿no? Este sábado va a ser otro partido y pensando en prepararlo lo mejor posible para poder sacar los tres puntos en casa. De cara a ese partido precisamente, ¿qué crees que vamos a ver por parte del Lugo? Bueno, con el nuevo míster yo creo que han mejorado un poco la dinámica que traían. Juegan bien, tienen buenos jugadores y pues va a ser un partido complicado como lo son todos los de la categoría, ¿no? Nos van a exigir, nos van a llevar al límite, pero bueno, vamos a intentar trabajar bien la semana para poder competir y ganar los tres puntos. Let's go.